Bueno, chicos y chicas, mucha atención. Pokémon Espada y Pokémon Escudo, desde luego, está siendo centro de la polémica en muchísimas noticias. No entiendo por qué tanto revuelo detrás de este juego, que estoy seguro de que va a ser un auténtico éxito en Nintendo Switch. Bueno, pues atentos porque en esta ocasión hablamos de esa polémica que ha habido tras los modelados, reciclados o no, que se ha dicho de ese juego de Pokémon Espada y Pokémon Escudo de los personajes. Atentos, el productor de las nuevas ediciones Pokémon para Switch, Junichi Masuda, afirmó que los modelos y animaciones de estos juegos son totalmente nuevos, aunque reconoce que se parecen mucho, sí, pero son nuevos, nos comenta. Game Freak, responsables de Pokémon Espada y Escudo para Nintendo Switch, están diseñando desde cero las animaciones de las criaturas de esas nuevas ediciones Pokémon. Y es que en una entrevista de Famitsu a Junichi Masuda, el productor de Espada y Escudo y director de muchos títulos, bueno, pues este japonés ha afirmado que todos los diseños del juego y sus animaciones se han realizado desde cero para las nuevas ediciones de Nintendo Switch. De este modo, Masuda desmiente a los que han acusado a Game Freak de reciclar las animaciones de Pokémon Sol y Luna para Nintendo 3DS. Hace unas semanas veía a la luz un vídeo comparando los movimientos de algunos Pokémon y otras criaturas entre las ediciones de la séptima generación y las nuevas basadas en la región Galar. En el lo que se mostró, se mostraban similitudes entre ambas, pero desde Game Freak afirman que las han hecho completamente nuevas. Una entrevista realizada por el mencionado medio japonés especializado en videojuegos, que fue publicada el 16 de junio, poco después de aquel Nintendo Treehouse en el E3 2019, donde Junichi Masuda afirmaba que en Pokémon Espada y Escudo no estarían los 809 Pokémon disponibles actualmente. Una entrevista en la que Masuda decía que al haber menos Pokémon en Espada y Escudo no solo beneficiaría al apartado gráfico del juego, sino que podrían equilibrar mejor a los Pokémon y sus habilidades. Además, el creativo asegura que la inclusión de todos los Pokémon en unas ediciones con un salto gráfico considerable es algo poco manejable, que ya les costó hacerlo con Pokémon Sol y Luna y que bueno, pues ahí lo tenéis. Pokémon Espada y Escudo va a ser el primer conjunto de ediciones de la saga donde no se van a poder tener a todos los Pokémon de títulos anteriores, desde Pokémon Rubí y Zafiro de Game Boy Advance, casualmente el primer gran Pokémon dirigido por Junichi Masuda. Esto ha causado muchísima polémica. Deciros que, bueno, en cuanto a la noticia de que no van a estar todos los Pokémon y un comunicado posterior emitido por Masuda que no contentó a los fans, bueno, pues se han llevado diferentes discusiones ardientes en redes sociales, en foros, batallas, insultos incluso. Yo la verdad es que llega un momento que todo se sale de madre. ¿Y qué queréis que os diga, chicos y chicas? Hay que calmarse un poco, esperar a los títulos, a ver qué es lo que nos ofrecen y luego ya opinar, ¿no? Pero desde el primer momento es que ha habido mucha polémica con Pokémon Espada y Escudo, un juego que cuando sí podremos valorarlo bien será a partir del 15 de noviembre de este mismo año, que es cuando estará disponible en Nintendo Switch. Además, ese mismo día hay que recordar que llega a las tiendas un nuevo modelo de Nintendo Switch Lite, la versión más económica de la consola, con una forma tematizada color gris, rojo y azul, con los Pokémon legendarios detrás de la consola. La verdad, para fans, una compra casi obligatoria.